La primera secretaria del partido en Palma Soriano, Agnia Poblador Cerguera, y Joandris Hernández Suárez, presidente de la Asamblea Municipal del Poder Popular, acompañados por directivos que atienden directamente el desarrollo de la zafra, estuvieron de recorrido por varios pelotones cañeros como el 3 y el 4 de la VPC Carmelier. Se indagó sobre la alimentación y atención a los trabajadores, cómo fluye la entrada de los camiones para el corte mecanizado y las proyecciones de esta cooperativa. Para este año tenemos un plan de entrega de 36.000 toneladas de caña. Hasta fecha hemos entregado 6.300 toneladas de caña. En este año el propósito nuestro es vender toda la caña que podamos vender. La visita llegó a los centros de acopio de Carmelier y Boca de Naranjo. En ambos se encontraron a colectivos consagrados en cumplir la tarea diaria. Sin embargo, los establecimientos de gastronomía, que deben complementar la alimentación de esta tropa que trabaja duro, no tenían ofertas. Se confirma que el método de ir a la base y tocar con las manos cuanto acontece es muy efectivo para detectar problemáticas y no aceptar justificaciones de los responsables. Desde los campos, se elabora más de 12 horas diarias para garantizar la caña que muele el Dos Ríos. Realmente la zafra, hasta hoy tenemos que decir que no tenemos los resultados esperados. Nosotros hoy, en los 18 días de zafra que llevamos, tenemos 105 toneladas por debajo del plan. O sea, estamos cumpliendo el plan de producción de azúcar al 95%. Realmente la industria ha tenido algunas roturas, dos de ellas más importantes, que es en el caso de los compresores de aire y el tema de un motor de tiro inducido de una caldera. No obstante a eso, nosotros tenemos como empresa suficiente caña para el cumplimiento del plan. Está el compromiso de los trabajadores con el partido y con el sistema incluso de estimulación, sistema de pago que está implementado. Y pensamos que no tengamos gran dificultad para el cumplimiento de la meta, que es lo que se quiere. Total seguimiento por parte de las autoridades tiene la realización de la zafra. Control y exigencia hacia diferentes aspectos que hacen que la industria no se detenga, se revisan en cada visita. Rosalina Tamayoraño para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana.